La Secretaría de Salud de Nuevo León exhortó a los regiomontanos a seguir las medidas preventivas durante la temporada invernal, en la que se incrementa el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Fue Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, quien detalló que además del COVID-19, se debe de tener en cuenta virus como el de la influenza y para influenza, rinovirus, sincital respiratorio y adenovirus. Asimismo, señaló que por el momento Nuevo León se ubica en riesgo bajo ante la pandemia por COVID-19, pero se mantiene en alerta ante el riesgo de un incremento en las estadísticas y la aparición de otras variantes coloquialmente conocidas como centauro y perro del infierno.